Hola y bienvenidos fans de RBA Games, soy Levi estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan 2, episodio 61. ¿Por el culo te da una mono? Ni ninguna gracia. Y bueno, después del anterior episodio que me preparé las cosicas, ahí todo to ricas, todo bonitas, todas las cositas. Tengo por fin un arco con infinidad yo también. Hoy vamos a construir... Cosas, ¿vale? El... Que es un panolo y se lo tengo que hacer yo todo. Tiene que hacer una herrería, ¿vale? Para que meter a los herreros. Y yo voy a hacer por allá más o menos una librería para meter a los libreros. Y ahí vamos a hacer un megapueblo. O quizá la librería la puedo hacer aquí así te tengo vigilado. Pues no es muy grande. Hmm, la voy a hacer aquí. Por cierto, mira lo que encontré. Bueno, encontré no, mentira. Compré a un aldeano. Se lo compré a un aldeano, me costó como un compás y 12 esmeraldas Pero no es el nuestro, ¿eh? Es otro Bueno, pues ya sabe lo que toca, ¿no? Es, es otro, podemos hacerlo Para coger... Pues cancela ¿Cancelamos el nuestro y vamos a ese? Sí, para volver a vaciarlo No, pero guárdalo tú En algún momento iremos A lo mejor cuando esté Brian en la Guacha Para que lo vean de primera mano Cómo es pasarse un templo submarino. Mucha gente que nunca se ha pasado un templo submarino. Nosotros lo hicimos de milagro. Que va, que va, que va. Lo hicimos súper bien. Como Somos expertos, bravos y enormes guerreros. No. Hombre, no tú tú enorme sí, tú enorme sí, bravo no sé yo. Oye, no, me gordo, no. Te dejo que averigües con tu propia. Mi propio peso. Con ¿no? tu propia vivencias. El peso de mi insulto. Hija de puta. Vale, pues a mí. Pues en todo, a mí me fa, a mí sí que me faltan los bloques. Porque. Bueno. Tal. Ah, se me va a estar cerrando. No quiero. Lo, lo he puesto en el móvil el vídeo. Porque no quería. Yo creo que voy a hacer hasta lo mismo. Ponértelo en el móvil. Ay, 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 vamos a dormir. Patita de igual. ¡Ay! Por aquí hay una piedra. Espera. Ya está. Venga, va a dormir. Vamos jodidos de carbón, eh. Mmm, sí. Sí, ya lo sé. ¿Por qué te vas a dormir ahora? No, lo sé, es la costumbre. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos, caballeros? ¡Hola, tu... perretes! ¡Hola! Hablas a tus perrillos. Claro, ¿tú no hablas al toro? Sí, pero. Pero no ahora. ¿Qué dice mi Mira <laughs> A la guacha. <laughs> Está ahí atrás. ¡Hola, guacha! No nos oye. <laughs> No tiene a bien de oírnos A ver ¿De qué material hago yo esto? De piedra lisa Ah, oh, de piedra lisa Que total nos sobra ¿Y eso que nos sobra? No, ¿Por qué? Por el... Porque tenías el pico de, con toque de seda ¡Humo! ¿Qué? El anuncio de Red Bull pero baja el. Pero quitar el volumen, animal. Eso hecho. Joder. Hasta la vuelta es La alergia bien, ¿no? Ha llegado el otoño. Para atacarle. Tal... Bueno, por cierto, hoy tenemos que remarcar un hecho que ocurrió ayer, 20 de septiembre. Que hoy, hoy es. Creo que... No sé cuántos de. De agosto. Pero ayer, 12 de septiembre, ocurrió la, la frustrada raid, a la de A51. Ay, qué triste todo, ¿eh? Un no sé, poco una desgracia. También es verdad una cosa que leí, que es que decían que había como muy pocas fotos de verdad. Que había... A ver un momento, esto es 4 por... 4 por cuánto? ¿Sabes multiplicar? Calla, coño. Es que... Ah, eso es de 10 por 10. Pues lo voy a hacer de 12 por 12. ¿Cómo te quedas? ¡Cuenta el sistema! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, 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 ja. Pues que. Son 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿No, lo no vas a contar ya no, o no? No puedo hablar mientras, mientras lo piedras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puesto a haber que cambiarlo, está muy pegado. Que eso, que, que decía que realmente fotos había pocas. Fotos entre comillas verdaderas del evento había muy pocas. Entonces, que a lo mejor estaba el gobierno encubriendo ahí los Illuminatis, ¿no? Puede ser. Porque había como muy pocas fotos del, del evento en sí. Entonces, que no. Creo que voy a ver tontería todo esto, pero yo que sé. A mí un colega estaba hablando yo de lo del área 51 en Panconia y me dice, pues no, si no ves que no van a encontrar nada, y no, no, si ya, y si es que no van a encontrar nada porque los Illuminati se lo habrán llevado todo a otra área. Otra área. Y yo, <laughs> ¿En plan de qué? Y dice, sí, porque seguro que tienen el área 51 y otra área distinta, yo, sí, el área 52 no te jode. El área 52, claro, ahí está, torrica, dándolo todo. Qué <laughs> de Madre mía. ¿Eso de los de tu clase? Sí. ¿Pero tienes amigos en tu clase? No son amigos, son compañeros. <laughs> La diferencia. La diferencia es abismal, ¿eh? La diferencia ¿Eh? es importante. No son amigos, son compañeros. No sé, si yo el otro día me hizo bastante gracia. También es que. Ya he llegado al punto este que el meme me define como un gilipollas. Pero bueno, vivo por el meme, así que. Me dice. Eh, una chica. Una. Una compañera. No, es que el problema es que no se me sé ni su nombre. En realidad me sale un poco mal no saberme los nombres de la gente, pero bueno, me dice. También no, pasa lo mismo. Se nos gire en... Ya, pero yo llevo cuatro años con ¿Yo? esa gente, tú, Ah, bueno, uno. yo es que estos ya. días me estoy girando y le digo, oye, tú. Y se me gira mirando yo en plan de. ¿A ti, digo, tú de quién eras? Ya, ya pero, pero, sé, que llevo, ¿sí? pero que yo llevo cuatro años con esta gente, yo tendría que sabérmelos. Pero <laughs> yo no digo un problema. Que. Um, ¿Qué tal? Que me giro y le digo, no, pero que se gire y me dice, vais a ir a la fiesta esta del viernes de ingeniería química que hay una barra libre y tal. Te cojo un poco de madera, no, de troncos que los que tenías de sobra. Y vais a, ir a la barra libre y tal y yo, no. no, o sea, Arturo y yo decimos a la vez, no, sin, sin pensarlo, no. Entonces dice, Ay, por qué? Y entonces levantó la cabeza Bueno, la tenía bajada, estaba mirando mis cosas Levantó la cabeza y entonces Arturo se gira y me dice Ángel, ataca Y yo, joder Y yo, no sé No veo ningún motivo por el cual Digo, dime, fue un poco como tú digo No veo ningún motivo por el cual podría ir Ah, pero hay un montón, y a ver, dime tres dice dice, pues para socializar Y yo, eso, ¿para qué? Y en blog, ahí dice, para beber, y para eso, bebo en mi, para eso bebo en mi casa Todo tranquilito, unas cervecitas torrigas Mientras me veo una peli de mierda La verdad es que beber solo es muy gratificante Ah, pensaba que ibas a decir triste no, 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 Bebo solo muchas veces A ver, muchas veces no, pero a veces digo Una cervecita y donde cae una en tres Siempre, ¿eh? no, no falla <laughs> No falla, me pongo. Ahí en tu casa. Sí, sí. Ocio, ángel, ¿quién se me la que se sí, a cerveza. Que ¡Puta! si me, que sí me pongo, me pongo, o sea. Bueno, a me pasa lo mismo. Si me, me, si me a pongo a ver, la... a ver a ver una película y digo, una cervecita, va, que está es muy mala. Me necesito, me necesito un trago para, para llevarla. Me pongo con una. Pues acabo tomándome tres, pues una para qué. Una para qué. Hace faltan tres. Me caben dos. Pues eso. Que es como muy triste el meme de. No quiero saber nada de vosotros. Pero Aún así es como muy raro porque no hubiese podido ir. ¿Qué hago yo en una fiesta de ingeniería química si no conozco a nadie de ahí? Hablar de probetas químicas, cosas así, ¿no? Ya, pero es que todos los que van no son amigos míos, son los compañeros de clase. Muchos. O sea, no me es el nombre. ¿Amigos o compañeros? No me es el nombre de ninguno. Entonces, ¿qué haría yo ahí? No haría nada. Entonces, ¿esto triste esto? A ver, hay que poner esto ahí, vale. Esto, esto, no me dispares. ¿No te he disparado? Trabaja. Esto, esto. A ver. Ojalá hubiera escuchado esa, esa frase de mi jefe. ¿Cuál? ¡No me dispares, trabaja! <laughs> Suena a algo que él te podría decir, ¿no? Sí. Hostia puta. Cosas más raras hace este tío. Qué guapa la biblioteca, ya verás. Ah, ¡Oh, pero está jodido. ¡Qué guapa va a quedar! Hay que quedar más bonita la herrería. A ver, van a quedar como en los vídeos entonces. <laughs> cuestión de, de cuál es más bonita, de base. cuestión de gustos, ¿no? A mí me gusta más la herrería, pero es más, requiere más trabajo. Más vale suerte. Uh, También hay un viaje fin de curso. Fíjate qué gracia a la. A, no, no, a ir, no, te, ¿no? no te lo conté. A la. Sí, pero es que es a la. es que es muy gracioso. Es a la Costa Maya. Ah, ah sí me lo dijiste te que Vamos a, la, a la calle, no, no, Oye, para... viaje a fin de curso a Costa Maya y la gente ahí. Sí, 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 sí. Yo, pero, ¿Pero habéis visto que lo primero que pone y en negrita es que vale 1.500 euros? ¿Qué poder adquisitivo sí. tiene la gente de sí, ello? Yo. Sí, yo imagino sí. que mucha gente en mi clase, pues o con las prácticas o con tal saca pasta, pero yo. yo ¡Hostia, pelado! Mis amigos y ¿sí yo estamos pelados. ¿Qué hacemos mal? ¿Lo estamos haciendo todo mal? Unos putos pobres de mierda. Los, los, hay cosas que estamos haciendo muy mal en esta, en esta vida. Pues estamos peladísimos. No, y eso. Arturo, por ejemplo, se va. A, se ve que le comisteis la cabeza. <laughs> y como me estaba pidiendo A mi segunda hamburguesa. Me, ahora hablamos de lo de las hamburguesas. Me, me, se pone a enviarle un WhatsApp, a, un WhatsApp, un audio a, al novio y le dice. Eh, que, te, que tengo unos amigos que no sé qué, que, que se han ido a a Londres. A Londres y tal, y si quieres podemos ir, que hay un museo de Harry Potter, no sé qué, cuánto. Mío, pues ya se va a ir a Londres. El felizano este. ¡Wow, ¡Oh, qué bonito! Madre mía, qué guapo esto. ¿Y la Marta si quiere ir a Londres? No, no, Londres creo que dijo que no. Que no le gustaba a Londres. A mí tampoco me apetece, no creas, ¿eh? A ver, no sé dónde iremos, iremos a algún lado, pero. Mira, vos, vos, vos os perdís cosas, mira. Os perdís unas culturas, unas tradiciones, unas, una gastronomía. ¿Llevas cristal encima? Ah, no, llevo yo cristal encima. Siempre pero no llevo sí. cristal encima, tronco. No es, no es suficiente, pero. Para el que haga falta. Que no, mira, eso que. que ese, chiste lo, ese chiste lo llevo haciendo bastante. Joder, llevas to repitiendo todos tus chistes de que te los contaron. O sea, por favor, ¿eh? Paso tan, Ramón, pasos tan. Me cago en Dios. <laughs> eh... No, que eso, que... Que no sé, donde sea, en algún lugar de Europa. ¿Dónde...? Si ¿Podrías elegir un sitio para ir que no fuese Londres? Noruega. Pues está todo lejos y hace mucho frío. Sabotaje, pues. Yo también tengo ya infinidad en el arco, ¿eh? Pero que no lo tienes con fuego. No, no, eso no. No, no le he visto necesidad. Ay, mierda, bolado, chaval. Ay que se me paró el vídeo. Salió cando, güey. Salió cando. Iba <laughs> a decirte, ¿cómo se te ha parado el vídeo? Ah, no, pues no grabas tú. asustado, ¿eh? Hombre. Estoy pensando que es un poco gilipollas estar poniendo ventanas que dan a tierra, pero bueno, pondremos algo detrás. Oh, espera, 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 vas muy rápido, mariquita. Está poniendo ya el techo. Ángel, contenido LGTB, por favor. ¿He dicho mariquita. Como... Que, no que no eres del puto gremio, ese, Igual. Un, un bicho, le he llamado bicho, como si te matéis cara abajo. Uy. He ligado, eh. Ligado. Al fin y al cabo, la, la, tú sabes que la, la, la moral es estética 100%, porque si tú matas a una cucaracha eres un héroe, si matas a una mariquita eres un monstruo. José, me va a dormir. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de una cebolla y una puta? Sí, José, más ir así. Ah, ¿La puedo Yo, contar? No. Ahora no. Porque la sé. En que la cebolla también no. mientras la descuartiza, mientras la puta no. No, no. Además que lo cuentan mal. La gente, no, lo la gente no. La gente no. ¡Ah! ¿Cuál es la diferencia entre una prostituta y una cebolla? Que lloré cuando corté... Que lloré cuando descuarticé la cebolla. No hace falta que digas que lloraste Eso No hace falta, se omite. Que tú necesites que te lo expliquen todo de, pasito a pasito, palabra a palabra, como si fueses un nene 5 años. No implica que el resto de mortales necesiten que se lo expliques todo. Redundas los chistes. Parte del humor es dejarle al usuario que... Que, que encuentre su propia gracia. Y si no la ha pillado, es su problema. Así me das. Tienes ganas de jugar, eh, un ratito. Entrañadme a la puerta. Un segundo, por favor. Claro, es verdad. La guacha no puede abrir. <laughs> Tetas. A ver. <laughs> uh, ¿Qué estaba haciendo? Lo no, es que te puedes ¡Ah! encaramar aquí. Vale. Si tengo el vídeo en el móvil... Es que se me, se me bloquea el móvil. Es una mierda esto. Maldito YouTube, que no te deja, si no pagas el modo premium, reproducir sin... Sin fantasía Vale Ahora vale. pues Si en algún momento Hago Y desaparezco Es comprensible ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque se ve que estamos Está teniendo mi madre Problemas con Con el internet Y está ahí en Llamado Vodafone Ah Y eh, me han dicho Dice ahora te pones a grabar Y de lo mismo Tenemos que reiniciar O no sé qué Y yo con bueno, el inicio oh. ¿Tendrás que contar el chiste de los gluglucitos otra vez más? Me estoy inventando otro. Te lo dije, ¿no? Que quería hacer la trilogía, quería dar mi aporte a, a la maravilla que representan lo, los chistes que empiezan por gluglu. -glu. Así que durante, a, veces, a veces dejo la mente en blanco y me pongo a pensar en el chiste de los gluglu -glu algo, pero no se me ocurre nada que sea gracioso. Es muy duro. ¿Cómo se llaman lo, lo, los... ¿es qué? Los glu glucitos, los gluluta? Y, y me quiere inventar otros. La glucosa. No. Tienen que ser los gluglu glu algo. Y tiene que ser una tribu que sean los gluglu glu algo. Y que haga un chiste. que al final sea. El final del chiste sea gluglu glu algo. Es verdad, los gluglucitos son los de glu, glu, glu Los glu 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 es lo glu de la moneda. De glu glu, ta, Claro, claro, claro. Hay que terminarla. Antes de CDP 3. Habré terminado la trilogía de. Me lo... gusta jugar con mis sentimientos, es ¿eh? de verdad. ¡Hombre! ¡Ay, que van a añadir un nuevo mob! Un nuevo enemigo a la. No me acuerdo, o sea, en la Minecon van a hacer lo del año pasado con los fantasmas. En la Minecon van a decir: Usuarios, usuarios, elegi... no, elegid eh, qué. ¿Qué os gustaría más? No, o sea, qué, 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 queréis, ¿qué bioma queréis que actualicemos? ¿El pantano, las montañas o, la, o las estas de terracota? Y entonces los usuarios tienen que elegir qué quiere qué actualizar. Entonces, es eso. A ver, cerebrito, Está haciendo muchas cosas. Párate ahí. Vale. Entonces es eso. Entonces seguramente para el año que viene o así estará parte de las abejas oficial, que aún no es oficial la 15. Aparezca una nueva actualización con. Con Me acuerdo cuando, cuando hablábamos de un una nuevo, un que decía un nuevo mob y. ¿con, ¿De qué? ¿De qué hablábamos? Una versión de que decía Minecraft. ¿Vais a poder hacer vuestros propios servers así? De fácil. Y nosotros en plan de Ah, no. Y, se, y se puede. Y se puede. Y pagando. Claro, se llaman los Minecraft Rings Y se hace pagando. Un riquito dinero. Bastante caro, por eso la gente no los usa, usa servidores. Pero los Minecraft Rings existen. Pasa que no son tan buenos. Y no... Y, y que no. Pero bueno, la idea está ahí. O sea, realmente existir existen. ¿Tengo cristal? Tengo cristal. Ah, pero tengo cristal del malo. Fuck. Lo he, lo he convertido todo. Ah, esto es una mierda. Uh, vale, tú no, no tendrás cristal por un casual, ¿no? Aquí ahora mismo, encima, digo. No, no voy a el camello. Si de pronto Josema se queda callado y se va del server, bueno, pues le han reiniciado el router. No podemos hacer nada contra eso. El otro día pensé, pensé seriamente, en algún momento me atreveré a hacerlo: Invi invitar a, a Carlos o a Miguel a que vengan aquí al server, al menos a, a verlo en plan al que vean el mapa solo un episodio en plan oye quieres venir a ver esto Le sigue a... sigue existiendo quieres venir a verlo hemos hecho una cosa bonita quieres venir a ver? es que yo se lo dije digo, madre mía ahora tiene, ahora tengo yo 20 años que es la edad que ellos que, que tú tenías tenía, cuando, tenía, cuando ¿no? que tenías sí claro que tenían ellos Jaime y él cuando hablaban con nosotros ya, como madre mía, pero de verdad. Ah, no, va, pero... Vas, a, ¿vas a llamar también a Jaime? No, 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 no. Es esta. Es esta la suya, ya completamente. Y fue como. A ah, mí, así que tenemos cristal, fíjate. Y fue como, pero madre mía, pero. Pero os parecíamos. Sim... O sea, ¿de verdad eras amigos nuestros o parecíamos simples niños ratas de mierda? Y hace una mezcla de las dos. <laughs> Joder. Es sincero, al menos. Sí, sí, que menos. Pero bueno. No lo pasábamos bien. Tú sobre todo porque decías. Pues seguro que dirías, estoy jugando con gente más mayor que yo y gente guay. Claro. Yo siempre salgo claro. con, con gente mayor que yo, pues son gente menor que yo me parece. Gilipolles. Pues a mí sí me ha parecido al revés. Ay. Yo que tengo bastantes problemas con. Con, ah, con la gente en general. No hay que mentir? Ya estamos. Uh, vale, pues este el techo me lo voy a inventar Madre mía, voy a romper los cánones de belleza Me voy a inventar el techo, chaval ¿Por qué le ponen eso? <laughs> le pone? le ha puesto losas encima Pero entonces tapan la luz, subnormal <laughs> ¿Por qué las pones? Así, le quitan la luz, gilipollas. Ah, las ha quitado, no le, no le molan. Sí, sí, el mío también está. Está haciendo algo súper chulo, pero de vez en cuando quita las cosas y yo en plan me... <laughs> <laughs> Era un montón. Los youtubers de Minecraft tendrían que aclararse primero, pero no se lo construyen. Ah, vale, no, no lo ha quitado. Ha puesto alguna cosa. Como una, ha puesto como si fueran venti ventilación. Como si fueran ventiladores. ricos ahí. Porque la biblioteca esta que estoy haciendo yo es como moderna. Es en plan. moderno <todicción> <Cachau. todicción> <Cachau. todicción> ¿Cuántas horas? Cuando te compres el de Strandy harás episodios meando, ¿no? ¡Buah! Chaval, y cagando si se puede. Se puede, se puede. Puede echarte un tordo. Imagina, gasta 50 monedas en papel del rey. Vamos el papel del rey. Si es un papel que te deja el ojete súper suave, tío. Oye, guapo, me interesa comprarme. ¿Quieres, quieres, ¿Quieres que haya un objeto en el rol que sea? llame papel del rey. ¿Papel? Es papel del culo del rey usado. Eh, te da bonus de. bonus track de algo. Bonus track, sabes lo que es. Me, me, no sé por qué te he dicho bonus track, me suena un montón. Bonus track es como. Um, ¡ah! Vale. Bonus track es cuando en una... Pues, el CD de música de... De Hollow Knight. Están todas las canciones. Y bonus track, versión del director. Y es como un track bonus. Track es pista. Una pista bonus. Pero no tiene nada que ver con... Con los bonus. Los bonus del estado. Oh. Algo así, sí. que sí. el tío le pone hojas. Y se queda tan pancho. Tú pones lo que pone tío. Le pone hojarasca. Y se queda todo feliz, que tengo que ir a por hojicas. Zimrel se lava el culo con hojas. Eso es canon. Voy a hacer como JK Rowling. De vez eh, en cuando sueltas algo. De vez en cuando sueltas algo que no tiene absolutamente nada que ver con nada. Pero dices, pero es canon. Uh, uh, uh. No, no, mira la biblioteca un momento. Sumo. A lo mejor me he descontado. Me he descontado, la he hecho asimétrica. Uh, ¿Qué, ¿Qué le pasa a esta biblioteca? ¿Está mal hecha? No. ¿Cómo que no? Tres, tre ¿Qué está mal hecha. Que no, que no, que no, que no. está bien, gilipollas. Pues que está bien. Ay, que no, mira, una barra de cristal, dos barras de, barra de cristal. Y aquí, una, dos y tres. Está mal hecha. No es simétrica. Me llevo. Ah, pues entonces, me gilipollas, ¿por qué me... no cortas por aquí? Que no, que ya. ¡Que no! Espérate, tate, no. tate, 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 tate. ¡Hala, ya me ha roto los cristales! Que no te los he roto, que tengo el pico ese. Me da igual. No te digo que no los rompas tú, que los rompo yo. ¿Cuáles quieres quitar? Que me deje, que ya sé cómo se hace esto Vale, estas, es Joder Ay. Buenos días, chocho El caso es que yo también te mato de un disparo, eh También tengo poder 5 y tal Pero Estabas muy tocado, ¿no? No, estaba a completo de vida pero es que la, la esta no protege nada. Va a dormir. ¡Ay! ¡Que me he muerto! A dormir. <laughs> Me matas, si me das, me matas. Eh, 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 eh. Estaba Me cargo un perro. ¡No! Estaba apuntando al perro, me cargo un perro. Elígelo. Quieto. Quieto. No, elígelo, elígelo, elígelo. Elige. ¿Cuál? Tienes cuatro, elígelo. Te con los perros. Se tira a dormir. Yo te veo. Elígelo. No, <laughs> ¡Cabrón! Elígelo. Déjame hacer a mí el sacrificio. Elígelo. Déjame matarlo a mí. Sí, sí, elígelo. Este pobrecito. ¿Cómo te gusta? Es que, ¿cómo te mola ¿eh? Bueno, ahora, te, te mola. Ara, ahora tienes tres. Un saludo a Corey. <laughs> Pero que nunca olea esto. No, 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 no lo hará. Ay, se ha quedado ¿no? Sí, sí, espera, dale un momentito. Vale. <coughs> nah, en unos días todos nos reiremos de, de esa situación. Nah, pero es triste. ¿Cómo va la Piru? Bastante bien. Quítame este ver, cristal, está. porfa. Ah, oh, no sé qué si quieres que te quite el cristal, eh. Hombre, pues mejor. Teniendo en cuenta que no tengo los que tenía, porque los he debido a perder. ¿Vienes o qué? Sí. Ah, no, no hay que quitarlo. Ah, no, no, ya está, ya está, ya está arreglado. A ver. Ahora sí, ahora está pita. Vale. ¿Qué haces? Has ido a por otro perro, ¿verdad? No. ¿Y dónde estás? Pues ordenando un poquito el inventario. Ay. Ay, que es verdad, había que poner hojas. Tenemos cizallas por ahí, ¿no? A la fuerza. A la fuerza. Madre mía. ¿Me has, hecho, me has hecho matar a un tío? o sea, es como. Tú no tienes ganas de ciencia letras y pan 3 en este mismo mapa. No a ser solo hacer cosas super chulas. ¿A que de momento no hacemos cosas súper chulas. A ver. Lo justo. Lo justo y necesario. Uh, nos estamos quedando sin hierro. ¿Tú ya sabes lo que te toca? A mí. Que, que, que por cierto, si necesitas cohetes, estuve yo ya bastante tiempo en la trampa. Una mañana entera. ¿Y cuánto sacaste? Una línea entera de cofre de stacks de pólvora. Y luego con tu maravillosa granja de azúcar que genera mucho. Es, 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 ¿Te es puedes bien. creer que sigue estando mal? ¿Soy es un normal? Sí. Pero ¿cómo puedo, ser, ¿cómo puedo ser tan retrasado? ¿Te, te juro. A ver, ¿cómo? O sea... Eh, yo no sé si Si va a caber esto Si va a caber, ¿por qué? qué? ¿Qué tienes que hacer más? No, estoy viendo aquí, a ver Pero ahí viene, ha venido esto justo va aquí, esto va aquí Ahí está la puerta de verdad Coño Menuda liada. A ver. O pues sea, aquí va esto. He uh. visto como un parón en el vídeo que se así, en plan el tío seguro que se ha puesto a pensar... En uh, se lo voy a hacer. Uh. <laughs> Ah, super grave. Ah, ah, ah. Vale, esto así Así, así, joder, ángel, así no, eh. ¿Eh? Ahí de repente. ¡Ah! ¡Ah! Españita. Viste lo que es el capo. Sí. <laughs> hay, que, hay que hacer algo así. Ah, esto es una cagada, claro. Con 14 no cabe igual. Haciendo 14 es, disti es distinto. Es distinto, pibe. ¿Lo supiste desde el principio y no lo cambiaste? No, o sea. Vale, no, no, sí, sí, sí. A ver, así. Así, así, así. Y ahí se junta. Vale, no, sí, así, así está bien. Así está más o menos bien. A ver, sí, sí. A ver. ¿Para ¿Es que, qué me toca en aquí manijón de mierda? Sí, así está, así está bien. Ya está, ya ha apañado. Voy a, por voy, voy a por la hojarasca. Se ha parado. <laughs> Vuela. ¿Te acuerdas cuando dije que quería quitar el bosque, no? Ajá. Algún día. En la, en, la, en la siguiente serie. Ahora ya hay que empezar a decir cosas que haremos en la siguiente serie. Para cuando llegue el, el maravilloso momento, ¿verdad? Para estar preparado. Para pa cuando ocurra ese momento, ya creo que Minecraft no nos dará igual. Tendré hijos para cuando ocurra eso. <laughs> Sabes que... no, no, o sea, no, no, no se puede. Era un chiste. Ah, pero tú, tú te has escuchado luego, ¿no? Era un chiste. No, siempre puedes te pillarlos, en plan de... ¡Eh, tú! ¿tú <laughs> plan, por la, la calle! <risa> pillarlos. <risa> ¡Hazte con todos! Te pones ahí a cantar eso en la calle y todo el mundo. Madre mía, está jugado. ¿está jugado eh? Sí, sí, sí. vivimos en un mundo donde hace, hay gente que hace raíz a la de 51 y Pokémon GO está a la orden del día, creo que no hay nada raro en que un tío vaya por ahí gritando hasta con todos ya, pero si saben por qué lo está gritando pero no, no lo saben eso la gente no está puesta en la pederastia es un tema en el que habría que estudiar más No ha llegado. ¡Algo! ¡Copón! ¡Oye! ¡Soy gilipollas ¿eh? también! papá pa, 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 pa. ¿La estás viendo? Claro ¿Y qué? ¿Te gusta? O... Sí, ha dejado, me ha hecho me hace bastante gracia Ha mejorado bastante Creo yo Es un puto megalomano El cabrón este eh. ¿Por qué? Porque es en plan de vamos a hacer esto para que luego la gente trabaje para mí Bueno en plan de, cabrón. Pero Es la ciencia, tío uh... La ciencia no hace realidad. ¿Qué pasa? De Senku te recuerda a gente de tu vida, pasada. Pero me empieza por J. El otro día lo, lo que me dijo mi profesor de pastelería: Dice, tú eres el pastelero. de la Ya me lo has padre? contado. No, 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 no. A mí no. sí. A, tu, a los suscriptores no, a mí sí. Ah, luego cuento lo del pulpo. Mm, a eh, ver. Eh, Ahí me lo dijo, ¿de tú que trabajabas en un hotel un horno no, tradicional? Un horno no, tradicional. Claro, ah, es que, claro, que trabajas en un hotel? Y digo, no, no, un hotel no. Dices, es que un buen pastelero en un hotel puede cobrar muchísima pasta. Y un plan de. ¿Cuánto? Y hace, pues yo cuando estuve trabajando en un hotel de. un plan de alta gama, llegaba a cobrar los 4.000 euros. Y un plan de. Hum, hace bolobanes. Exacto, pues 4.000 pavos al mes. he hecho horas con puto desgraciado. No, si ya me veo ya, pero. Bueno. No estás en un hotel Tristemente Algún día, Josema, yo confío en ti Yo confío en ti Tiras al Ritz Por mil dólares al mes Y es que vamos Te hago los pasteles y una paja a Cada cliente Súper <laughs> <laughs> feo Ay, ah, él ha puesto las hojas mejor, mejor que yo Ángel. Te tienes que ir. Ha llegado el momento. Reiniciar el router. Ha llegado el momento, Ángel. Volveré. No te olvides de mí, eh. Volveré. Me va a dejar solo. Oh, hago muchos vídeos hablando solo. A nadie le gusta que hable solo. Ay. Bueno, al menos no estaba grabando él. ¿Qué va a hacer ahora? Ahora va a hacer la parte interior. Ya por del fuera ya lo ha hecho. Claro, él lo coge todo el creativo y yo me tengo que molestar en... Hijo de puta. Yo me tengo que molestar en. Adiós, Josema. Vale, a ver. ¿Dónde pone librerías? Vale. Se pone en las esquinas. Eh, las pone random. Oye, no quedan mal. Vale, voy a por librería. Voy a dormir ya por librerías. Me un montón la, la herrería esa. Luego, en otro episodio, llevaré, traeremos a los aldeanos a... Aquí. Vale, a ver, librería, 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 librería. Probablemente me dé un susto cuando vuelva a. La... ¡Ay, bo, ¡Es verdad! Ya es donde están los libros. Ah, no, aquí. Ay, si no tenemos madera Bueno, tenemos un poquito A ver, me quedará algo No Estamos muy mal de madera La verdad, bastante Ay, mira, se espera él, él ha puesto dos puertas Vamos a poner las puertas ya No, mentira pues Las puertas hay que ponerlas de hierro Para que no se escapen los aldeanos Solo podemos sacarle O sea, solo podemos abrir nosotros la esta Ay, ponle la mierda esa oh, qué guapas Vale, ahora lo voy, a hacer, lo voy a hacer también A ver Pues con tres va bien uh, ¿Cómo hace esto? Lo hace con piedra, ¿no? Vale, sí. Vale, me voy a llevar... 20 de estas, por ejemplo. Serán más, creo yo. Creo que van a ser más. Voy a darme esas, por ejemplo. Y hay que ponerla... Uh, oh, se llama suja. ¡Ah, oh, qué guapo! ¿Esto cómo lo he hecho? Esto no existe. Esto es de un mod, ¿no? Acaba de hacer una cosa que, que tiene que ser de un mod, porque esto aquí no existe, ¿no? Vamos, digo, y digo que no. Voy a dormir un momento. Ah, oh, no, ya he dormido. Pues es una cosa guapísima, pero es de un mod, seguro. Pues esto no existe en Mike. A ver. ¿Cómo se llama eso? Sí, tío, ese de bot Es como una. Es una trampilla de cristal. Pero eso no existe, ¿no? A ver, vamos a pararnos un momento porque el tío está haciendo muchas cosas. Y yo no voy tan, no voy tan rápido. ¡El Está quedando súper guapo Vale, a ver, lo primero. Eh... Fuck. José me lleva sus cosas, además. Bueno, prendemos aquí unos pocos troncos. Vale. Vamos a hacer algo de madera. Por ejemplo, así. Y esto así. Buah, ni, de, ni de coña suficientes. Me hace falta mucha más... Mm. Ah, vale. Uf, tampoco van a ser suficientes. Así. Porque ahora lo que le hace es poner... Esto aquí, hasta aquí, una más. Y ahora aquí hace esto, esto. Así. Entonces hace falta todas estas librerías. Que tenemos, que o sea, eso es total, es madera, o sea, mucha madera, que es el problema. Y... Mmm, no me quedan troncos. Vale, ahora, ahora iré a por más. Ah, no, los he gastado todos. Shit. Qué guapo esto. Uh, vale, pues me harían falta más porque... Bueno, aquí lo que hace es poner esto aquí. Como si fuese un algo ahí puesto. Queda súper bien, la verdad. Ah, llega, él llega hasta arriba Sí, él pone... Claro, quería que lo hace creativo Que claro, así Luego aquí pone dos troncos Vale, pues me hace falta madera y libros Libros puedo conseguir... Bueno, libros tengo de momento eso, De sobra Así que me falta madera uh, Voy a hacer un cofre, pero lo tenemos en casa Cofres Ya utilizamos los cohetes hasta para ir a... A la, a la casa, desde la casa ¡Anda! ¿Todo esto? ¿De dónde ha salido? Esto es nuevo Parece que estaba preparado, ¿no? ¿Todo esto de dónde ha salido? Ahí, ¡Oh, la, la 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 No, no No me había dado cuenta No sabía que teníamos tanta Voy a dejar todo esto por aquí un momento Ábrete Sésamo quiero! Ahí estamos Vale ya creo que así irá bien Libros tenemos muchos más en... Libros no me preocupa. Tenemos muchos más en la cosa esta. Uh, pero me hacen falta muchos más, eh. Pero muchos, muchos, muchos más. 24 no da pana. Libros tengo más donde los donde el mercado de aldeanos, que puedo conseguir mending y tal, ahí se los iba intercambiando por esmeraldas. Ahí he tenido, la, la mayoría de estas esmeraldas eran por libros, porque como digamos, tantos de la biblioteca esta mágica... Pero sí, libros vamos a quitar como muchísimos. Porque hace falta para esto y para. Y para lo otro. A ver, en realidad podemos ser ahorra, ahorradores. Y como estas no se ven, quitarlas. Y poner aquí simple, simplemente piedra normal, que es lo más barato. O, mejor aún. Es que como nadie va a ver por aquí, entonces podemos poner esto. Y esto sí, ya ahí no aparece ningún monstruo porque ya hay un. Ya hay un bloque sólido. Entonces, ¿esto lo ha he hecho así? O lo, lo ha he hecho distinto. No, lo ha he hecho así. Así está, así está bastante guapo. Me gusta así. Poner esto aquí. Esto para allá. Eh, y ahí, esta y esta. Así está bien, nada más aquí. Así está bastante guapo. Me gusta, a mí me gusta así. Y ahora esto es... Aquí, 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 aquí. Voy a hacer todos los lados. Esto lo podemos quitar. Aquí va un tronco. No, espera, el tronco va aquí. Según él, el tronco va ahí. Porque justo encima va esto. Y ahí van trampillas. Vale. Y... Aquí va esto. Y esto ya va aquí. Entonces hace falta rellenar todo esto con libros que tenemos. O sea, podemos hacerlo vamos ahí vamos a, ir a hacerlo no sé si no sé si todos pero desde luego nos hace falta ahora ya, ahora nos va a empezar falta empezar a a pillar mira paso 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 Uah, qué guapo a pillar cuero sí. si José no vuelve es que el router no le ha, no le ha ido bien oh, y esa cueva me voy a pasar tenemos que hacer también me voy a hacer arcos para simplemente pasar por ahí uh, vale mm -hmm. vale ahí estáis esta gente está a salvo en teoría eh no no pueden nadie puede llegar hasta ellos ningún monstruo solo, solo yo llego hasta ellos les les a... bueno no es verdad está esto aquí qué cagada entonces uh, vale a tu casa Está esto aquí. Eh, bueno, da igual. ¡Hola! Ja, ja, ja. Sois muy valiosos. De hecho, lo que me da miedo es que cuando, lo, no tienen, es que cuando los lleve para allá. O los quiero llevar. Pierdan el trabajo. Eso es lo que me da miedo. La verdad, es lo que más miedo me, me da. Mira si tengo libro, chaval. Y allá abajo, allá abajo hay caña de azúcar. Vale. Voy a poner esto aquí. Como protección. Esto aquí dijimos que íbamos a hacer zardos No lo hemos hecho. Lo haremos en algún momento. Y ya le daremos algún uso de verdad a, a esta generación de aldeanos. Porque de momento simplemente están ahí por estar. Me gusta mucho el concepto de que ya sepas dónde están tus cosas. Y, y te sepas el mundo. Hasta de, de, para viajar de un lado a otro. Simplemente eligiendo la dirección. Llegas hasta... hasta tu hogar. Eso mola bastante. Vale, y esto va a quedar súper bien, tío. Aquí, aquí voy a quitar toda esta tierra. Casi me reviento, por cierto. No he, no he mencionado el, ese hecho. Vale, a ver. Entonces, esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Taca. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí, esto ahí taca. Libro, libro, libro. Taca. Esto ahí, esto ahí, esto ahí. Continuamos es, 59. Hace falta más, ¿eh? Bastantes más en realidad. Mm, venga, va. Esto ahí, 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 esto ahí eso ahí. Taca, taca, taca. Saca flus. Ahí, ahí, ahí. Saca flus. Y ya está. 44 más 64. Vale. Debería darme. Más o menos. Ahora vamos a dormir. No lo, no lo tengo claro. Debería darme, pero no lo sé. Coño, qué susto. Qué horror, ¿no? Aquí sí que vamos a ponerla toda. Porque um, luego de la, desde las ventanas sí que se ve. Vale. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Sabía que me iba a asustar. Estaba preparado. Nada, aquí estamos haciendo. no, no te escucho. Esto. Ya te escucho. Que nada, que sabía que me iba a asustar. Estábamos preparados. Estábamos eso uh, sí 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 José más y más asustado bien yeah. he muerto oh, oh. del sobresalto vale pues mira, me han ¿Cómo un... te necesito para vaciar el templo sí sí vamos eh, llevamos 49 minutos solo nos da para hacer un montón de cosas qué ya te va el wifi o qué a mí sí y al resto de tu progenie. Ya se apañarán. Progenie, palabra más. Ay, voy a dormir. Sí, sí, yo igual. ¿Estás durmiendo? ¡Julín! ¡Que me muero! ¡No! ¡Ah! Es una mierda que generes fuego No estoy contento Que no puedes luchar contra mí en el arco No estoy contento Ay Me estoy cinco sin cometas, en serio Venga, estoy a un stack y medio. ¿Por qué eres su mierda? Que dejas de dispararme. ¡Que no puedes luchar contra mí! Ángel. Calla. ¡Uy! ¿Has visto dónde ha caído? Espera, espera. No, no, está bien, no está bien. ¿Dónde ha caído? Aquí no. No, ha caído aquí. Espera, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar Pégate a mí, pégate a mí, pégate a mí Flecha ruleta, a ver quién se aparta antes Ahora yo, ahora yo, ahora yo ¡Ay! <laughs> ¿Qué película era? ¡Ay! No va vale a moverse, no va vale a moverse. ¡Eh, ¡Hey, que no vale! ¡Que yo me quemo! Si disparas poco, tienes que cargar hasta tope. Si la uh, hay, uh. Cabrón, me has apuntado, ¿eh? Eh, no. No te estaba apuntando, la verdad. Además, yo te hago TP, soy bueno. ¿Esto de quién es? Todo eso es tuyo. Va, arregla, prepara, haz, crea. Pero que aquí hay algo que no es mío. ¿El qué? Ah, mío tampoco. ¿Qué haces ahí? Apoyar a tu primo. Yo no he yo, yo no comprado ninguna campana de hace tiempo. A ver. ¿Es verdad que existe esta mierda? Porque hay un objeto que el tío este tiene Pero yo no sé si es de verdad O si es un mod Que es trampilla Cristal Minecraft ¿Eso existe? Si existe me he enterado Quizás sea otra ¿Nos están matando? ¿Cómo hacer vidrio? Ya ves ¿Cómo hacer una puerta, puerta trampilla? Porque, cast... me mal, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice? Nada, ¿qué he dicho? Cómo hacer una puerta, trampilla, escaleras, horno y cofre Minecraft. Un vídeo del 13 de julio 2012. Ketelop, tu bacon favorito. Es un vídeo grabado con el Fraps. Super mal. Y te enseña cómo se hace una trampilla. Esto es la esencia de Minecraft. Esos vídeos a, 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 a 140p. ¿Eh? Hechos así. Con, 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 con poco presupuesto, pero, pero una cantidad de amor. ¿Cómo eran los nuestros? No, mejor, mejor. mejor. Sí. Mejor. Te sí. vas a reír. ¿Cómo cojones se hace una trampilla? Losas. Losas ah, ya, ¿sí? ¿sí? ¿Que no, le... ya sé. Ya sé cómo ¿Que losa? ¿Quién losa? A veces pienso que soy un poco racista. Eres muy luego, racista. Luego digo... Da. Como Pablo, Pablo el, el narigudo de ayer. ¿Te cayó bien? No lo conocí, pedazo de normal. Más o menos. El narigudo de ayer. Es esto, ese es tu amigo, ¿verdad? Sí, es mi colega. <laughs> ese es el que dice. Dice, todos, todos somos racistas, pasa es que yo lo admito. A ver. Quizá. Quizá no sea lo más, no, lo más bonito del mundo. A ver. Pues es un, es un. credo, como cualquier otro. Si ya lo dice mi madre. tienes que respetar a todo el mundo. Depende, si es nazi, ¿no? Pero eso, claro, pero por qué no. Porque eso es la. La paradoja de la. O sea, la paradoja de intolerancia. ¿Se debe intolerar a un intolerante? Y es que la respuesta es no. Los filósofos finales. Hicieron falta filósofos <laughs> para determinar que no. Que una persona que es intoler. O sea, una persona que es intolerante no puedes tolerar sus ideas. Ojalá en plan, yo, yo puedo pensar que. Que soy gilipollas. Yo puedo pensar que los animales merecen todos la muerte. Pero todos, en plan. En plan, Marta, todos los animales. Vamos todos todos a matarlo a todos. Ya se acabó. Adiós animales. Yo puedo pensar eso. Y tú tienes que tolerar mi idea. Porque es una idea que no va... O sea, tolera. yo tolero tus ideas de animalista, yo tolero tu idea de vegano. Pero no puedes tolerar... A ver, a lo mejor es un caso muy extremo. Digamos eso, que yo soy, soy solo soy carnívoro. No como nada de verdura, absolutamente nada. Pero en plan estoy en contra. Pues es no una opinión nada. que hay que tolerar. Pero si yo, si yo soy un carnívoro y además odio a los veganos y les insulto y quiero que se mueran... Ay, pero es mi forma de pensar, tolérame. No, no, tienes que tolerar la intolerancia. O sea, pues es en mi, es, cual, es, es en mi cualquier forma de... Cualquier ideal debe ser tolerado, a no ser que, vayan, que, que, que no tolere no tol no tol no tol a, a, a cierto grupo o persona. Tu libertad acaba donde termina la mía, ¿no? Sí. Tantos años de filosofía se resumen en eso, sí, la verdad que sí. ¿No? Si wow. yo soy libre de pegarte de puñetazos. Ya, pero, yo no quiero que me pegues puñetazos. No, claro, ahí no. Ahí va en contra de. Ahí no puedes pegarle puñetazos. <laughs> te te pego un puñetazo. <laughs> tu casa ahora mismo? Te meto un puñetazo y me voy mete una demanda para la policía por ti y tú no 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 hombre que yo estoy en mi derecho pero señora gente que no vacío el templo cómo te revientan la boca ay te dejan tontísimo te dejan más tonto que de espaldas eso es como preguntar una vez los militares hay que respetarlos bueno pero no, digo, como, como, como a los bomberos no, a los bomberos, por ejemplo, sí que se les respeta más que a los policías y militares. Más que nada. No, ve, no veo militares. por. No entiendo por qué, la verdad. Porque generalmente, cuando ves un militar armado hasta los dientes, o cuando ves un policía que te dice, caballero, venga o te paga, se te acongoja la garganta. O sea Pero que. De, o sea que no, no, le, re, respeto, no le respetas este por miedo. Exacto. No tiene sentido. Pero vamos a ver pedazos normal. ¿Por qué me quitas ahora la chimenea? Si lo acabas de poner de puta madre. No, no, no tiene sentido. Ángel, mira la chimenea, ¿te gusta cómo está? ¡Wait! Por favor. No, no me gusta. Cámbiala. ¿No ¿Te gusta? No lo he mirado, espérate, estoy haciendo pistones. Puede venir mierdas. No es una cosa bonita de hacer. ¿Puedes venir. Calla, que me queda... ¡Ah! ¡Oh! hace que más pistones. ¡Mujer, ven ya! Te esperas Ay, Se ha quedado un buquete Voy ¿Qué quieres tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si Ay, qué guapa ¿De sí, ¿verdad? El tío la ha cambiado Así que le den por culo <laughs> este, Esta línea de bloques No sobra Esta de aquí ¿Cuál? Esta Sí, esa, esa sí, esa sí Ah, vale eh, Se sube por aquí Es que me gusta así o sea, no sé, no sé cuál habrá puesto él, pero déjala así, si me gusta. Qué bien que pidas mi opinión. Porque si no, luego vas a hacer... ¿Qué No, perdona, yo te he yo te dado un vídeo para que lo hagas. Y confío más en el vídeo que en ti. Así que, <laughs> a ver lo que te haga el vídeo. Pero qué hijo de putita eres a veces, de verdad. Hombre, te digo yo, haz una herrería. ¿Y que hubiese hecho? Pues cuatro paredes y... Que no te digo yo mirar, no. Ángel! Mira, dime qué te parece esto. Un momento. ¿Dónde, estás? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde va a ser? Pues dentro... ¿Dentro de qué? De lo no. que he estado construyendo durante todo este rato. Son mesas. Aquí. Esto es un... Una mesa. ¿Sabes lo que podríamos poner detrás, tío? Un acuario. Vale. Así no hace falta quitar la montaña para que entramos. Hombre, no, no íbamos a quitar la montaña. Eso se iba a quedar así. Que el tío este lo hace en mitad de una llanura de creativo. ¿Y sabes lo que podríamos poner aquí detrás? ¿Dónde? Aquí. Rollo, en plan, un huertecito con cañas. Un par de pollos, en plan de como que el tío tiene su comida aquí y tiene las cañas para hacer los libros que vende. Josema, Josema, Josema. Sí, sí, porque claro, tiene todo, tiene todo el sentido. Escúchame, la pluma del pollo se, para escribir se, se, y la caña de azúcar. Mira, por ejemplo, esto hay que quitarlo. Se se te está, te estás, esto también. Te está en la... No me toques la construcción. Te me está viniendo arriba. Te me está viniendo arriba. ¿No puedes pegar un estornudo ahí? y, ¿Y? ¿Y? ¿Eh? ¡Achudía! ¿Has, <laughs> Has dicho Valencia ¡Achudía! Eso me recuerda a una vez muy graciosa En la que encontré un papel Así está muy pegado esto, ¿no? Sí. ¿Qué papel? Encontré un papel en mi clase A ver, a ver espera un momento, tengo una cosa ponía abajo abajo los judíos. Digo, <laughs> papel en mi clase. Que ponía como. Plan de noche vieja y ponía como cosas de cómo hacer una noche vieja. Pero era muy raro. O sea, ponía. pillar un bajo para irnos a no sé qué. Ir a VLC y. pillar tías, no sé qué. Ir a no sé cuánto. Y yo pensaba. Pilla, y, y pillar y pillar tías. Y yo pensé que le es VLC. ¿VLC? VLC Tío, el programa ese de editar vídeos. Ve a. Ve a dormir. ¿Tú no sabes lo que es VLC? Sí, que lo sé. ¿Qué es? Valencia. Ya, pues yo no lo sabía. Me sorprendió bastante. Dije que será VLC, que luego resultó que el papel era de un colega, pero. Yo pensé, que será VLC? Y pillar tías, es lo que más me llama la atención, ya, eh. Pillar ya pillar ya. Pero ahí. ¡Vamos sí, a no. comprar manzana! Vale, pues oye, hay que comprar tías. vamos a comprar, vamos al mercado. A comprar tías. Así como he como hecho. Vete a dormir. Como dato. Ahí va. Ya me he hecho poner esto en medio. Como quien compra uvas. Sí, sí. A ver, en la lista de la compra, ¿eh? a ver, mayonesa. Tres barras de pan, una docena de huevos, tías. ¿Cuánta? ¡Mamá! ¿Cuántas tías? ¿Cuántas el, tías haces que sumen? El, el pad de 6, pero si el de 12 tiene oferta, coge el de 12. Tú recuerdas, 25 mujeres son 50 tetas. Para el o para de puta madre. Para el helado. Claro. Ya, ya, no, si sí, ya. Ya, ya, no, si sí, ya. Hay una esta que hay una, est un tuit que demostraba que el español es el mejor idioma del mundo solo por una expresión que no hay ningún idioma pero ningún idioma salvo el español y además el español de España ¿eh? no hay español de no hay español de, de, de sí España 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 sí sí, sí. De España. Pues la, la, por, 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 solo por una expresión no ni nada Sí, sí. La verdad, la verdad es que ¿Sabes sí, por qué? Razón. Porque es una expresión que tiene. Tres... O sea, tiene sentido... Tiene sentido... Es una oración... O sea, no, bueno, no, mentira. No es una oración. No es una oración porque no tiene verbo. Es una oración con sentido. ¿Qué, qué es una qué? Es una... Es que está una como el es, una, traba. es una oración con sentido. Porque es nonina. O sea, tiene sentido. Esquito. Mezcla tres formas distintas de la... De negación. Es... Una... No me acuerdo cómo era. Utiliza una esta fonética sonora, nonina, que podría ser muy... que es muy sonora. Y además, lo mejor de todo es que significa así. <laughs> ¿No vamos para allá? No, hombre. No, ni nada. anda. Pues eso. La, 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 el sumum del idioma Creo que no hay idioma Mamá, ¿dónde? Mamá, no encuentro los calcetines Que sí, que están allí, que no están No, ni nada Pero ya está, no hay, no hay mejor idioma que el español Solo porque el español tiene esa frase Que eso lo sabías tú ¿Y eso lo sabías tú? Hombre, te lo he contado ¿Tiene sentido? ¿Cómo cojones se hacía un... Yo siempre pensando en el futuro. ¡Ay! Espera, Trill. Vale. Librería. Y un, dos, tres, cuatro losas. Losas, ¿tú quieres losas? Joder. Ay, hay un, un clase que es como. ¿Tendrá? 13, 14 años, así. Y perdón, el otro día estábamos hablando no, no, 13, 14. Uy, oh, perdón. Eh, ah, vale. Tendrá 15, Hombre, 16 años. Que, que, que tiene que haber pasado la eso, mínimo. Ya, 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 Tendrá 15, 16 años, a lo mejor, el chaval. Y estamos el otro día hablando en plan de los grupos, tal. De una semana frega uno y la semana frega otro. Y dice, ala, ala. Y dice, pero, ¿cómo vamos a fregar nosotros? Y un plan de, ¿por qué no vas a fregar? Y dice, ¿por porque tenemos a Irene que fregue ella? Y un plan de, ¿what? Y la, y la chavala se ha quedado en plan de. ¿qué me estás comentando, Tronco? La, la, ha dicho eso de verdad. O sea, lo de que me estás comentando, tronco, no. no se digo, quedó con una cara no, de, no, no, sí, de que sí que sí, que sí, que sí. Que, de, sí, que lo lo dijo, sí que lo dijo, ¿verdad? Que sí que lo dijo, ¿verdad? Yo me quedé en plan de Chico, ¿tú, tú nunca has fregado? ¿A qué dice? No, siempre ha fregado mi madre y mi hermana. Y yo en plan de. Qué feo. Pero bueno, eso es la culpa de la madre. Sí, hombre. Como es racista? Yo te digo que tampoco he fregado. No te voy a mentir, tampoco fregado, pero desde luego si tengo que fregar frego. Hombre. Y a ver, fregado, pero tengo cabeza suficiente como para saber. ¿Qué tiene que fregar a la mujer? Ahí te lo sueltas. Claro, eso ni se pregunta, ¿no? Pues qué chaval, es que lo dijo de una... Dime qué te parece esto. Lo estará diciendo de broma, pero no. Dime qué te parece esto. Voy, un segundito. Esto no lo podemos hacer así. Pues no, así, así está guapo. Soy de curveta soy, palitero de minas, soy, soy de curva cosí, amigo de San Juan. Con la negra yo voy. Donde hay un raquitita. Tiquita, tiquitao, tiquita, titao. Tiquita, tiquita, tiquita. ¡Créetelo! Esa canción existe. Y yo la cantaré el coro. No lo dudo. Tres pitos como las pajas, toitos, toitos arrugados. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy a estar? ¿Eh o okay. qué? Y aquí habrá cuatro aldeanos dando vueltas. Dale un yo-yo a una mula y probablemente no haga nada. ¿Dale una pelota? Y podrá venderla al circo. ¿Pero te mola o te mola? Sí, 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 me mola. Muy bien. Ah, es falta darle luz, porque esto no tiene luz alguna. Oh, le podemos poner... Ángel, oh, 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 oh. Ángel, Ángel. ¿Puedo papel? Antocha de Reston. Si tienes papel. Para darle una...? No, ¿para qué? Para limpiarme. <laughs> la, la paja que te acabas de hacer, cabrón. Que. Me ha venido, me ha venido. Eee feo. Ahí de repente tú. Que feo. Bueno, me robes la expresión. Encima también. Tú, Ángel. Pero robándome aquí, las expresiones. Todo, aquí todo es de todos. No, perdona. <laughs> Minecraftia mi funciona así. A ver, voy a hacer de noche un momento. ¿Tú crees? ¿Te parece así bien iluminado esto? Ni de coña. <laughs> Agel, escúchame, esto parece un cuarto oscuro, no me jodas. Parece que hay a empezar más ritmo en todos lados. Esto parece 50 sombras de Grey. Grrrr, grrr, grrr. eh, eh, eh! ¡Patata! La palabra seguridad. ¿Tenéis de eso la algo No, porque nunca hemos probado hacer algo así, pero. Quizá, no sé. <laughs> me compro un látigo ahí de esos de que se calientan al rojo vivo. Perdón. Eso se, llama, eso se llama cadena y está prohibido de la Inquisición. Ahí va, Dios. Bueno, que, que nada, que esto ya se acabó. Bueno, el episodio ya lleva una hora y pico. Yo acabo lo mío también, pero porque lo mío era mucho más sencillo. Yo valoro tu esfuerzo al hacer esta mierda, eh. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Chao, pejao.